Este tercer domingo del tiempo ordinario, el Evangelio nos hace primero una llamada a la conversión y, como el domingo anterior, una nueva llamada al seguimiento de Cristo. Esta llamada a la conversión es para todos, es para cambiar de mentalidad, para dejar las cosas que nos impiden seguir libremente al Señor y seguirlo con libertad. Estamos en el santuario de Lourdes y acá también Santa Bernardita recibió una llamada especial del Señor por medio de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para reconocer que ella es la Inmaculada Concepción y que esta llamada a la conversión es una llamada a la limpieza y a la purificación, que es lo que se hace especialmente en este santuario. Uno acá viene a lavarse, a purificarse, a beber del agua que nos ofrece el Señor por medio de su Madre, la Santísima Virgen María, y por medio de este camino, convertirnos, que es el objetivo que tenemos todos para poder seguir al Señor con libertad. Luego el Señor escogerá a algunos, como escogió también a su Madre, a la Santísima Virgen María, la primera llamada, escogerá a otros a seguirlo, para tener una misión especial de ser pescadores de hombres, para atraer a otros al amor de Dios. Desde este santuario queremos también pedirle al Señor que nos ayude a pescar a otros para seguirlo a Él, acompañado de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Ella que está siempre a nuestro lado nos lleva a Jesús. Ella, Madre de Dios, quiere que también nosotros seamos pescadores de hombres. Mucha gente viene a este santuario, quiere seguir al Señor, quiere reconocer la presencia de Dios por medio de María Santísima. Y nosotros también queremos seguir este mismo camino, inspirados en nuestra Madre, siempre fiel, siempre atenta, siempre a la escucha de su Hijo, y queremos seguirlo también nosotros a Él. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos bendiga y nos acompañe siempre. Paz y bien.